Halter top de crochet por Santa Paciencia. Hola, soy Estefa de Santa Paciencia y voy a enseñarte a tejer este top. La aguja que voy a utilizar es esta del 3.5, 3.5, que va a servir para que el proyecto no salga tan calado. Voy a utilizar este resto de hilo de algodón que utilicé para la chaqueta boho y nos va a venir súper bien para aprovecharlo y para hacer el top. Como siempre, para empezar tienes que hacer un nudo corredizo, lo ajustas a la aguja y empiezas a hacer cadenetas. Para el top que yo he hecho he necesitado hacer 64 cadenetas. Ya tengo las 64 cadenetas, ¿ves? Más o menos es este largo, la parte frontal del cuerpo, debajo del pecho. Y ahora voy a hacer dos cadenetas al aire. Una y dos, porque todo el proyecto es en punto alto, necesito espacio. Entonces empiezo a tejer en el tercer puntito, digamos, hueco de la cadeneta para hacer el primer punto alto, y ese primer punto alto es realmente el segundo, porque las dos cadenetas que has hecho para empezar ocuparía, digamos, el primer punto alto. ¿Ves? Habría ahora mismo dos. Ahora hago el siguiente, así por cada hueco de la cadeneta en punto alto. Tengo que tejer por toda la cadeneta hasta llegar al final, por cada hueco, en cada uno en punto alto. Estoy llegando al final, estas son los últimos puntos altos. Este, ¿ves? Y el último. Cuando ya llego al final, hago el último punto bajo, que como ves se ve perfectamente todo el borde, pues muy fácil, giras la labor y hacia el otro lado otra vez. El proceso es el mismo. Para empezar, echo el hilo para atrás. Hago aquí dos cadenetas para empezar siempre y ese es el primer punto alto. Mira, punto alto. ¿Qué hago? El primer hueco ya es el de la cadeneta, lo ocupa ese punto. Así que empiezo a tejer no en ese, sino en este, en el segundo hueco, para que quede perfectamente rectos los filos. Ahí está, todo en punto alto. Es muy sencillo. No tiene ningún misterio por ahora. Luego ya haremos las reducciones. Sigue tejiendo todo en punto alto. Estoy llegando al final de la segunda vuelta y para que no haya dudas, quiero enseñarte los últimos puntos. Tú haces el punto alto en cada hueco que encuentras y el último, recuerda que tienes que hacerlo encima de la cadeneta, de las dos cadenetas al aire que hiciste al principio. A ver, entro bien, cojo y hago el último punto bajo. A veces ese punto se esconde un poquito y es lo que puede hacer que no quede recto, pero asegúrate de que tienes todo. Mira, tienes que hacer 8 vueltas de la misma manera, ¿de acuerdo? Queda. Aquí es donde hacemos las reducciones, que es lo que va a ir creciendo, pero esta es la base. Y tienes las 8 vueltas hechas. El proceso es el mismo, puntos altos, pero tienes que prestar un poquito más de atención. Para empezar, como siempre, dos cadenetas al aire para subir. Me preparo para hacer los puntos altos, pero ese no, porque es el de la cadeneta, ¿ves? Aquí este ya está la cadeneta, aquí es donde haríamos normalmente el primer punto alto, pero lo vamos a hacer en el siguiente, porque vamos a empezar a reducir un punto por cada lado, o sea, digamos como en el tercer hueco. Ahí entro y sigo tejiendo en punto alto. Oh, se me engancha, ahí, venga. Todo en punto alto. Llego al final
Recuerda que te había dicho que se tejía encima de la cadeneta, pues ahora no, ahora eso. Lo que hago es tejer en el último punto normal, pero no tejo en la cadeneta, que sería esta. ¿Vale? Ahí no. Ahí ya lo que hago directamente, giro la labor y hago otra vez dos cadenetas al aire para subir. Una y dos. Mismo proceso. Ahí no, ahí tampoco, ahí. Cojo para hacer el punto alto, tercer punto y continúo. Sigue en punto alto. Estoy acabando y quiero volver a mostrarte el final. He tejido o estoy tejiendo el último punto. Ahora que me encuentro, la cadeneta al aire, ¿verdad? Del principio, pues no. Ahí no tejo nada. Dejo esto libre que hace como un bucle, como un medio círculo, le doy la vuelta y otra vez. Es todo el mismo proceso. Cada vez estamos reduciendo de los lados y vamos encogiendo para ir, digamos, haciendo la parte de la sisa, ¿no? De la ranglan. Empiezo en el tercer punto. Uno, dos y tres. Ahí. Ahí tejo el punto alto. Sigue haciendo esto. Muy simple. Llego al final. Es donde tiene que prestar más atención, ¿vale? En el principio y en el final. Todo lo del medio, ya como digo yo, en modo tele, que no tienes que estar contando. Eso lo veo, lo dejo, vuelta y sigo. Mira, ya he acabado de hacer todas las vueltas que quería. Corto, estiro del hilo y lo saco. Así cierro el proyecto, así no se me escapa nada. En esta parte de aquí es donde vamos a tejer luego la abrazadera, digamos, el lazo que va por detrás de la espalda. Y esta es la parte superior que va más pegada al cuello. He hecho unas 14 vueltas reduciendo. Ahora lo que voy a hacer es, digamos, el cordón para atártelo al cuello. Es una forma súper sencilla. Vas a hacer cadenetas, en este caso 60 o 65, depende del cuello. Cuando ya tienes esas cadenetas tejidas, te vienes a la parte de aquí de arriba y quiero hacer, digamos, puntos bajos por todo el filo. Lo que puedes hacer es hacer un nudito aquí para que sepas que no se te va a escapar. Luego ya lo rematas bien, pero de esta forma ya no se va a mover. Y haces puntos bajos por todo el filo de la parte más estrecha del top. ¿Ves? De esta manera. Todo punto bajo. Hasta que acabes. Cuando acabas, pues sigues haciendo cadenetas. Si has hecho 60 o 65 al principio, pues las mismas. Ya he hecho todas. Y de esta manera, corto. Saco igual estirando de la aguja para que no se me escape el punto, cierro y mira, ya tienes el cordón que sale, digamos, del cuello para atártelo por detrás del cuello. Eso está listo. Ahora, ¿ves? Tienes todo el top listo. Ahora lo que toca hacer, digamos, es como una especie de reducciones en esta parte recta para poder atártelo a la espalda y que no quede raro. ¿Qué vas a hacer? Quiero tejer, digamos, por aquí. Me pongo la labor de este lado y voy a tejer. En puntos altos de la misma manera. Entonces, para empezar, necesito hacer dos cadenetas al aire para subir. Voy enganchando, ¿eh? Directamente más o menos. Y empiezo a hacer. Tres voy a hacer para tener más altura. Ahora entro y voy haciendo puntos altos, ¿de acuerdo? Con cuidado que no se deshilache. Voy haciendo más o menos entrando por donde vea. Que quede más o menos todo parejo. Pero ahí, claro, ahí no hay. Están los puntos altos de otro lado, con otra altura. Eso es. Voy haciendo más o menos que quede todo bien. Hasta, digamos, cubrir toda la parte que era recta, hasta donde empieza la primera reducción. Ahí no quiero ya
hacer ese punto. Voy a ir haciendo para enseñártelo más o menos por dónde voy entrando, ¿eh? Que es un poco a ojo. Recuerda siempre que los dos puntos de inicio ya son un punto, ¿de acuerdo? Para la hora de contar, date cuenta que lo tienes que hacer en los dos laterales. A ver qué tal. Bien. Me queda aquí un poquito más para llegar al borde. Perfecto. Ah, sí. Mira. 3, 4, 5, 6, 7. 12 puntos altos, ¿de acuerdo? Doy la vuelta y sigo tejiendo. Esta otra vuelta empiezo con dos cadenetas al aire para subir. Es el segundo punto y la hago normal, no, aquí no hago ninguna reducción ni nada. ¿Ves? Vuelta. Y ahora, punto dos cadenetas al aire y ahora digo, en el primero no, en el segundo no, en el tercero. Y hago la reducción, que ya sabes hacerla porque llevas haciéndola durante todo el top. O sea, en la tercera vuelta de esta parte es cuando ya empiezas a... Ay, que se me engancha. Cuando ya empiezas a reducir. Estoy llegando al final de la vuelta. ¿Ves la cadeneta de la otra vuelta? Me la salto, giro y hago otra vez dos cadenetas al aire para subir. Ahora, en el primero no, en el segundo. En el tercero, como siempre en las reducciones, sigo haciendo punto bajo hasta que llegue a la parte donde está la cadeneta de la vuelta anterior y ahí no tejo. Todo punto alto. Mira. Llego aquí, es la cadeneta, pues nada. Hago la vuelta y otra vez se va reduciendo un montón. Ahí está, me queda muy poco. Ahora solamente son dos puntos altos lo que he hecho. Doy la vuelta porque aquí ya no tejo. Última vez, venga. Otros dos puntos altos. Y entro. Es el único punto que queda libre para tejer. Mira, ¿has visto? Queda una especie de triangulito. Y ahí empiezo a hacer cadeneta 70. También depende de tu contorno, ¿eh? Tú ves midiendo. Es para atártelo a la espalda. Cuando ya acabas las cadenetas cortas, estiras de la aguja y tienes un lateral hecho. Fíjate la forma que le he dado. La parte de arriba, este es el derecho. Y así queda el lateral. ¿Ves? Queda más bonito. Tienes que repetir el mismo proceso en el otro lado, exactamente igual, empezando así. Y sigue el mismo patrón. Te lo puedes, ¿ves? Fíjate, más o menos te orientas para que no te salga más alto un lado que otro. Vuelve a repetirte esta parte del vídeo y lo haces. Ya tengo los dos laterales hechos. Mira, ¿ves? Así puedes atártelo perfectamente a la espalda. De esta manera, te lo ajustas y te ajustas también al cuello. Esto es como todo, yo tengo una talla y cada uno tiene que aumentar o disminuir puntos según su contorno. Siempre hay que darle un toquecito y mira, yo tengo aquí estas piezas de bisutería que se las voy a poner en los extremos del lazo. Nada, simplemente es pasarle el hilo por el boquetito que trae y así cuando te lo ates a la espalda pues van a quedar colgando las estrellitas de mar y la verdad que quedan muy monas. ¿Ves? Esa parte ya está, este lado también, le hago un nudito. Nada, cortas, es algo simple, es simplemente un detalle, puedes ponerle lo que tú quieras. Pues ya lo tengo listo. ¿Ves?
Cuando lo atas, pues quedan ahí las estrellitas. No lo he puesto en la parte de arriba. En estas no le he puesto la estrellita porque se me engancha el pelo y es más difícil de poner. Pero en la parte de abajo de la espalda sí que queda bien. Pues ya está listo. Espero que te haya gustado, que lo disfrutes y que me sigas si te interesan ver más vídeos como este en santapaciencia.com.